Oye, Tajín, ¿crees que todo esto sea una buena idea? Por supuesto que sí. ¿A quién no le gustan las flores? ¿Entonces es la mejor opción? Canta otra melodía y ella va a seguirla. Oh, Dios, estoy sudando. Llegaré. Así que contrólate. Ella es una mujer adulta. Tiene dos hijos y se comporta como una niña. Mamita, colaboremos, por favor. Tranquilo. Sí, con las flores. Tienes razón. Muy buenas noches, mujeres bellas. Buenas noches. Bienvenido, Tajir. Buenas noches. Permiso. Así que... ¿Es necesario que escondas eso en tu espalda, Mustafa? Mamá. ¿Cómo estás, cuñada querida? Estoy bien, sin novedades. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. No me quejo. Me alegro, cuñado. Yo también me alegro. Sí, gracias. Todos somos afortunados. Estamos bien. Hazlo. Compórtate. Así que compré esto para ti, querida. ¿Qué voy a hacer con flores muertas? No puedo hacer mermelada con eso. Yo en su lugar la haría comerse las flores. Oye, compórtate. Mamá, siento como mi hígado revienta. Me desangraré aquí mismo. Hermano, no pierdas el control. Voy a ver a mis hijos. Con permiso. A mis hijos. Yo soy la madre. ¡Qué sorpresa! Que ella vaya a ver a sus hijos. Mustafa, calma. Ya vengo. Tajir, ¿qué voy a hacer con esta mujer ahora? No te preocupes, hermano. Ya está, ya pasó. Sí, ya está. Ahora siéntate. Sí. Bien, respira. Eso. Mermelada. Mermelada. Ella quiere hacer mermelada. Así que, ¿qué fue lo que hablamos? Lo sé, está bien. Me enfurecí de repente cuando lo vi con su cara de arrepentido. Esta vez estás exagerando. Incluso conmigo ha sido dura. Pero a ti no te dije nada malo. Mi molestia es con él. Él va a explicar sobre la habitación y la contraseña. Olvídalo ya, CJ. ¿Qué es lo que quieres? Que le des una oportunidad. ¿Qué pasó aquí? No lo sé, pero claramente no es nada bueno. Yo les dije que esa mujer está mal de la cabeza. Pero a mí nadie me escucha. Debes controlarla, hijo. Mamá, por favor, no me agotes. Te pido que te calles. Siempre es lo mismo. Me callo, me callo. Así que... Siéntate, por favor. Toma asiento. Yo me encargaré, ¿de acuerdo? ¡Yijit! ¡Balim! ¡La cena está servida! ¡Ya vamos! Aún no estoy masticando. Caramelito, no tienes por qué enojarte. Papá te quiere mucho. Papá adora a su Balim. Es su caramelito. Mellizo, ¿ves eso, verdad? Mustafa perdió su corona de rey. Sí, el pobre está perdido. ¿Dónde está mi mamá? Está rezando. Dijo que no podía venir. Es el momento. Habla con ellos. Oigan, muchachos, escúchenme. ¿Qué pasa, hermano? Nuestra madre tuvo una magnífica idea. ¿Conocen a Ikgul y Songul? Hermano, ¿pero por qué dices eso ahora? ¡Cállense! ¡Me van a escuchar! ¡Cálmense! Este tipo de cosas son así. Son parte del destino, ¿no es cierto, suegro? ¿Qué quieres que diga, Mustafa? Solamente espero que sea algo bueno. Por favor, ayúdeme, suegro. Quiero decir que el matrimonio es lo mejor y muy importante para un hombre. Me refiero a que el lugar del hombre es junto a una buena esposa y a su familia. Como solía decir nuestro padre. Sí, todos los hombres precisan de una mano suave que los acaricie y los ayude.
Ellas son el pilar de la familia y contribuyen a que la armonía permanezca. ¿Entienden, mellizos? El gorila está totalmente dominado. El gorila es un campeón. Mustafa es un orador, el rey del sermón. Sí, amigos. La familia es lo mejor. Oh, otro dominado más. Porque solo Dios puede estar solo, ¿verdad, señor Osman? Sí, tienes razón, hijo. Tahir, ¿qué es lo que pretende tu hermano? Lo que intenta es salvar su trasero, Nefes. Qué pena que avales su técnica. Cariño, por favor, ¿qué ocurre contigo? Nefes. No permitas que te controle, no lo permitas, no lo permitas, amiga. Hermano, estás en zona de penal. ¡Aborta! ¡Vete! ¡Aborta! ¡Vete! Mis queridos hijos, díganse lo que tienen pendiente y háganlo con tranquilidad. El tiempo es valioso. Sean honestos el uno con el otro y hablen abiertamente. Si se trata de un asunto privado, convérselo solos. Si necesitan de nuestra ayuda, estamos aquí para ustedes. Mustafa, ¿por qué cambiaste tu contraseña? No entiendo por qué razón lo hiciste. Me pregunto qué es lo que no tenía que ver. ¿Qué dices? ¿Por qué revisaste mi teléfono? ¿Por qué no confías en mí? Yo confío en ti, pero no confío en las personas que te rodean. ¿De qué estás hablando? ¿Desde cuándo soy tu hijo o un niño? ¿Soy tu esposo, mujer? Así, ¿qué quieres decir? Sí, ¿qué quieres decir? El asunto de la contraseña es importante. Por ejemplo, la mía es 1234. Esma la sabe. No, eso no es cierto. ¿Ves? Ella no la sabe. Están en el área chica y en posición adelantada. ¿Qué opina, colega? Es un mal partido. Los jugadores están muy descoordinados y no veo posibilidades de gol. Yo decía, mejor dicho, trataba de decir que un hombre... A veces es mejor callar. Si tú notaste que cambié la contraseña, lo que debiste hacer fue preguntar por qué lo hice. Yo pregunté. ¿Y? Yo pregunté, pero no fuiste capaz de responder. Escucha, querida. Estaba muy enojado por algo un día. Entonces ingresé la contraseña incorrecta una y otra vez. Y se bloqueó, por eso tuve que cambiarla. Busqué, busqué y no podía encontrar otra. Fue muy difícil conseguir una que me identificara. Solo Dios lo sabe. Bueno, hasta que encontré una perfecta. Puse nuestro aniversario como contraseña. Señoras y señores, Mustafa patea de media cancha. Sí. 17 de septiembre, nunca lo olvido. Bueno, también... pensé en el cumpleaños de Balín, pero entonces dejaría fuera a Eren. Estaba entre el pequeño Eren y mi bella Balín. Entonces lo pensé mejor. Y elegí una fecha más romántica. Y esa es la de nuestro aniversario. Y ahora, señores, toma la pelota, Mustafa. Avanza por toda la cancha sin ayuda. Nadie puede detenerlo, señores. ¡Es gol de Mustafa! Estoy llorando, no puedo contener la emoción. Tal vez la elegiste para no olvidar esa fecha, ¿verdad? Señores, lamentablemente vemos la bandera de posición de adelanto del juez de línea. La suerte está esquiva en este partido. Esa fue posición de adelanto. Así es, colega. Eso es fuera de juego. Y quedan segundos para el término. Tendremos que ir a penales. Mellizos, por favor, ya basta. Fue suficiente. Querida, no seas tan intransigente. No tienes motivos para enojarte. Sí, es lo que yo quería decir. Nefes siempre tan asertiva... Que Dios te bendiga, hija mía. Termina con esto, te lo pide tu padre, por favor. Bueno, está bien. ¡Basta, Mustafa! ¡Me dolió! ¡Me apretaste la cara! Gracias a Dios. Ahora podemos empezar a comer. Iré a preparar el café. Espera, Nefes, yo te ayudo. Está bien. Con tanta atención muero de hambre. Bien, así se habla, campeón. No se fue un gol de media cancha. ¿Te das cuenta? Exageraste por nada. Ay, no lo digas de esa manera. Yo ya lo sé, pero a veces es necesario hacer un poco de escándalo. Es parte de la estrategia de control. Como viste, funciona bien. Mira lo que tierno es. Tu romance es nuevo, ya verás con el tiempo. Buen provecho. ¿Cómo está, señora Sanille? Muy bien, estaba descansando un poco.